limpia. La gente ya está tocando superficie, no está higienizando su superficie. Por ejemplo, ayer vimos, y hay videos por donde quiera, de gente que, no, que estaban celebrando sin mascarilla, como si nada. Entonces, a eso es, por eso es que estamos teniendo los casos que estamos teniendo. Y lo que viene no es muy halagüeño. Y entiendo que el doctor Amado, en esa parte, no quiso alarmar una población para que la gente saliera a votar. Porque si alarmábamos a la población con la realidad que teníamos el sábado o ayer domingo, la gente no iba a ir a votar, se iba a meter en miedo. Y ya la gente, ya la gente andaba o anda todavía como si nada. Y por eso entiendo que fue una gran cantidad de personas a votar, porque le perdieron el miedo al COVID. En el caso personal mío, yo sigo teniéndole miedo. Yo le tengo miedo al COVID. Eso es lo que quise concluir ya, para que entonces ustedes ahora aporten sus ideas. Y hoy tenemos deporte, pero hoy vamos a abrir las líneas para que la gente pueda expresarse, porque no vamos a limitar, porque hay que celebrar por la democracia, hay que celebrar la que ganó, en el caso de la gente del PRM que ganó su partido, hay que ser, la gente del PLD que quiere también, tiene derecho a réplica, a decir si le gustó, si no le gustó, o que entendió que falló en su partido. O sea, esto es democracia. Bueno, tú sabes un elemento, Roberto, ¿te puedo apuntar? No, ya, ya, adelante. Mira, un elemento que el PLD tiene que saber y de estar consciente, su máximo líder ahora mismo, Danilo Medina, presidente actual, debe reflexionar y saber que no eligió el mejor de los candidatos. Y se lo dijeron temprano. Pero cuando tú te haces de la vista gorda y no escuchas, porque él tiene excelentes candidatos ahí dentro y candidatas. Pero sí, cuando tú quieres imponer a uno que por más recursos que tenga y que le haya ido bien quizá en un área, pero liderazgo político y el discurso es importante también, el manejo de la oratoria. Es fundamental en un líder. Entonces, él tenía demasiadas debilidades. Tenía una gran estructura detrás. Se vio con unas funciones como un presidente. Raquel, entonces, si el candidato, Raquel, del PLD hubiese sido otro, la historia hoy fuera otra. Pudiera ser otra, indudablemente. Pudiera ser otra, porque el propio presidente Danilo tiene una tasa altísima de valoración de todas las mediciones internacionales, más de un 60%, porque muchas áreas ha trabajado y ha hecho cosas muy bien. Entonces, él tiene una valoración muy positiva, pero eso no se lo pudo él traspasar a su candidato, porque es que esas cosas no son así. O sea, había un entendimiento, querían vender la idea de que sí, de que le iba a traspasar esa positividad de su de la valoración de él personal, pero no es así. Vamos a abrir las líneas. El pueblo estaba cansado también. Sí. Vamos a abrir las líneas. El 809-725-0505. Miren, hay esta foto o este post que subió Nicole Fernández, hija del presidente. Una locura. Leonel Fernández. Ella subió este post. Coño, hay gente que no se pone en su sitio. Papi, tú lo pusiste, tú lo quitaste. El ganador eres tú. Ay, pues Dios. El punto es que Leonel siempre gana. No puede, pero mira, ¿por qué? El protagonista. ¿Tú sabes quién debió de subir ese post? No. El hijo de él. Al contrario, perdió ¿Cómo fue? Muy mala manera. El hijo de él debió de subir ese post y yo lo hubiese digerido más fácil. Omar Fernández. Porque hizo campaña. Por esa muchachita, lo que anda fumando juca, para allá, para Estados Unidos o país. Muchachita, no está en esto. Tú no estás en República Dominicana. Leonel no puso ni quitó a nadie. Quien puso y quitó fue el pueblo. Fue el pueblo. No puede él hacerlo, porque no puede. Claro. Leonel demostró, lamentablemente, Leonel demostró que no tenía fuerza en el PLD porque fue un 8% que sacó. Tenemos llamadita 809-725-0505. Buenas. Se fue. Entonces, Leonel lamentablemente, no fue lo que se esperaba. No sucedió con la división del PRD. Cuando el PRD se divide, el PRM sacó, no recuerdo, pero sacó sobre los dos dígitos en las elecciones. O sea, el PRD sí verdaderamente fraccionó el PRM,
Pero aquí no, la fuerza del pueblo. Sí, pero en el PRM se fue una parte considerable de la estructura partidaria. Por eso mismo. Que del PLD se fue solamente uno de sus líderes. Por lo tanto, no se fue casi nadie atrás de Leonel. Eso es lo que estoy hablando. Porque tienen sus intereses particulares y saben que dependen de un sueldo. Es que no importa, hubo una división, cada quien se quedó y se fue con el que quiso. No, importa, sí importa. No importa la parte económica, el que entendió que económicamente le iba mejor con la fuerza del pueblo, se fue con la fuerza del pueblo, el que entendió que el PLD era mejor. El caso de Margarita se quedó en el PLD, no se fue con su esposo. Entonces, ni la esposa se fue con él. Eso es la democracia. Entonces, eso es la democracia y quedó evidenciado ahora con los resultados donde Leonel, el mismo Leonel decía, que yo aquí lo dije y estaba de acuerdo con Leonel en ese punto, de que abriendo tres fuerzas políticas no había un ganador en primera vuelta. Se demostró lo contrario. Leonel quedó mal, yo quedé mal. ¿Por qué? Sí, pero esos son pronósticos. Exacto. O sea, no es que quedar mal o quedar bien, son pronósticos. No, pero en los pronósticos fallamos. Al momento y las cosas pueden cambiar. El mismo día, el día de las elecciones, claro. Todo puede cambiar. Una llamadita, Raquel, escúchame, vamos a recibir la llamadita. Buenas. Buenas, saludos. Sí, ¿quién nos habla, por favor? ¿Quién nos habla? Roberto. Sí, ¿quién nos habla? Roberto Hernández. Roberto Hernández, adelante Roberto Hernández. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo felicito claro, al país, felicito a PRM, pero Leonel Fernández se dio el lujo de devolver lo que él le hicieron. Y Leonel Fernández apenas no tiene un año con su partido. Y para un partido nuevo, oye, demasiado hizo Leonel Fernández. Que tiene ahí seguro cuatro senadores. ¿Y qué partido de oposición que tienen tantos años de formado, de organizado? O sea, aquí hubieron, Guillermo Moreno no sacó un senador. Oye, no, un senador no cogió Guillermo Moreno. O sea, ¿qué le hizo Leonel Fernández a Danilo Medina? Lo que a él hicieron en la primaria. ¿Tú me entiendes? O sea, él tuvo su papel, jugó su papel ahí, O sea, él está diciendo que Leonel Fernández trabajó para que el PLD perdiera. Eso fue, mandó a votar por Luis Abinader. Porque él no acumuló gran porcentaje, como se decía, como estaban ellos seguros ganados. Sí, pero Roberto, escúchame Raquel, para terminar con Roberto. Roberto, gracias por tu llamada, pero en realidad no la comparto. Porque, primero, la Fuerza del Pueblo es un partido que Leonel coge con una estructura. Y la transforma. Segundo, Leonel se fue con varios compañeros que tienen un arrastre muy fuerte en la política. O sea, Leonel no empezó con un partido de cero. Ni los dirigentes que estaban al lado de Leonel vienen de cero. Por ejemplo, un Bauta Roja no viene de cero. Viene de ser ministro por varios años. Barrio Bauta en Hermanas Mirabal. Exactamente. O sea, no es que Bauta diga que empezó de cero, de que aquí estoy yo, voten. No, ya Bauta tenía una estructura y esa estructura se fue con él cuando él cambió a la Fuerza del Pueblo, que fue lo que pasó con muchos. Por ejemplo, ahí está este hombre de Feli, ay, se me fue el nombre, Bautista. Feli Bautista ganó con 60 y pico. Sí, increíble. No, eso no es increíble. Lo que pasa es que Félix Bautista se quedó en el PLD, pero se quedó con su estructura, que fue lo que pasó con muchos candidatos que se fueron, se quedan en el PLD, pero su estructura se fue a la Fuerza del Pueblo, se fue al PRM, se quedan sin estructura. Eso fue lo que pasó. En el caso de Félix Bautista, escúchame veloz, vamos a darle prioridad, porque hoy es la democracia para que el pueblo se exprese. Por bien o por mal, el que esté celebrando, celebramos. Y el que esté pataleando, que patale solo, porque yo no voy a patalear. Buenas. Con respeto a la disidencia, ¿verdad? Sí. ¿A quién tenemos en línea? Sí, súbeme un poquito el volumen, por favor. Su nombre, por favor, ¿quién nos habla? Sí. Escucha. Sí, ahora sí. Alex. Sí, buen día. Bueno, yo lo que quiero decir es que todo el mundo sabía quién iba a ganar y se van. No, ya se fue. Se van. Ahora. Ya se fue. Ahora.
Ahora, lo que yo quiero decir es una cosa. Lionel va a ganar el 24. No. No, Lionel el 24 no. Es que miren. Lionel no puede ir el 24. Lionel lo que tiene que reestructurar y buscar un candidato alternativo que él lo proteja, como hizo Juan Bosch en su momento con Lionel. Eso tiene que hacer Lionel dentro de la Fuerza del Pueblo. Y también está el escenario, el eventual escenario, que el PLD y Lionel vuelvan a hacer las paces y reestructuren su partido, pero con nuevas caras. Ya la cara de Danilo, la cara de Lionel, la cara de Hipólito, ya eso está obsoleto, eso pasó. Ellos tienen, como hizo Hipólito Mejía forzosamente a propósito, tuvo que apoyar a Luis Abinader y entendió Hipólito. Entonces Hipólito puso todo su empeño para que Luis Abinader fuera presidente. Eso es lo que deben de hacer ahora, desde hoy, Leonel Fernández, Danilo Medina, con sus partidos o con su partido. Porque yo no descarto que para el 24 el PLD se una de nuevo. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no lo descarto. Mire, tenemos que ir a la pausa porque la introducción se nos fue esto para largo. Estos son temas que apasionan. Y además hay muchas telas por descortar, hay muchos escenarios, hay muchas cosas que planificar, que visualizar, ¿eh? Hay cosas que analizar, ¿eh? Entonces nosotros vamos a hacer la pausa y luego la pausa seguimos con el teléfono, con nuestras panelistas y deportes hoy un poquito más tarde que lo habitual porque todo se complicó. Yo vine un poquito tarde, causas ajenas a mi voluntad, tránsito y mi pequeño Rona que está un poquito quebrantadito de salud, que gracias a papá Dios todo está dentro de lo normal. Entonces vamos a la pausa y luego la pausa continuamos con todo el desarrollo de este su espacio, el toque del mediodía. Desconectamos con nuestra gente de Canal América en los Estados Unidos, pero seguimos por aquí, por el canal 10 de Telenor y el canal 310 y nuestras redes sociales. Vamos a la pausa.